localizada en el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano de Zaragoza, Reciclaje Aragonés de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, es una de las sociedades que conforman el Grupo López Soriano, parte del consorcio Hi-Tech Cycling. Por su volumen de operaciones, instalaciones e innovadora tecnología en la gestión de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, RAE es una gran empresa a nivel español y europeo. En sus instalaciones se reciclan y recuperan aparatos de intercambio de temperatura, monitores y pantallas, grandes aparatos eléctricos, equipos de informática y telecomunicaciones, paneles fotovoltaicos, productos para la transmisión, transformación, acumulación y medición de energía. Desde que empezara su actividad, se han reciclado más de 50.000 toneladas de aparatos, contribuyendo de manera fehaciente a la generación de materias primas de segunda generación y a la sostenibilidad y correcta gestión de los residuos. Los materiales llegados pasan por un proceso inicial de clasificación, seguido por un tratamiento inicial, según su tipo, destacando procesos especializados para los aparatos con pantallas de tubo, las estufas eléctricas y aparatos de aire acondicionado, que requieren descontaminación. Seguidamente, a través de procesos manuales, se desmontan y separan los componentes según su tipo de material, como plásticos, metálicos u orgánicos. Finalmente, un proceso automatizado de fragmentación y segregación, que podrá ver a continuación, separa a los materiales por su tipo, extrayéndose y separándose de esta manera los materiales férricos y otros metales como el cobre, que pasarán a ser enviados como productos a gestores autorizados. Pretrituración. El material de entrada pasa una primera fase de pretrituración por medio de un molino pretriturador, Superchopper SC1412. En este proceso, se consigue realizar una primera desmembración del material de entrada. Seguidamente, el material se lleva, mediante una cinta vibratoria, a la siguiente fase. Fragmentación. Dependiendo del material que se va a procesar, el material de entrada también se puede alimentar directamente sobre la cinta transportadora para su introducción en un molino fragmentador, Shredder S1000, consiguiéndose un tamaño aproximado de 40-50 milímetros. Para conseguir un tamaño regular se dispone de una rejilla en la salida, de manera que el material sigue fragmentándose hasta que alcance el tamaño óptimo. Una vez pasada esta fase, ya se pueden empezar a segregar los diferentes materiales. Pregranulación. Pregranulador HPG-125. El flujo material restante, o el material que no ha pasado por la etapa de fragmentación, se transporta mediante cintas en el alimentador volcador, que actúa como una tolva intermedia de alimentación para el molino, donde el material vuelve a ser triturado. Al igual que en la fase anterior de fragmentación, esta máquina está provista de unas rejillas de 15-20 milímetros para obtener un tamaño uniforme del grano. Para lograr buenos resultados en el proceso de separación es importante que el flujo de material tenga una granulometría uniforme. Separación magnética. El material troceado se lleva por medio de una cinta transportadora vibradora a un potente electroimán overband para retirar los materiales férricos. Segregación de no férreos. Después de la separación de los materiales férricos, el resto de material se transporta a un separador por corrientes Foucault, donde las partes pequeñas de metales no férricos se vuelven a separar del flujo material. Granulación. Las partes fraccionadas que no son separadas en la etapa anterior son transportadas a un silo para alimentar el granulador pesado. El granulador HG-129 y el granulador HG-169, con más potencia que el anterior, permiten un mayor grado de granulación, favoreciendo así la segregación en las etapas posteriores.
Separación en fracciones. Para esta fase, se utilizan unas mesas separadoras que son alimentadas por medio de un sistema neumático y donde los metales se separan de los plásticos y el material orgánico. La mesa C15 y la mesa C22 pueden operar en serie o en paralelo. Segregación de fracción mixta. Una vez que los residuos han pasado por todas las etapas del proceso, se obtiene una fracción mixta que tiene un porcentaje de cobre, el cual con los equipos de que se disponía con anterioridad no se podía recuperar. Por ello, se incorporó al final de la línea una mesa de separación por agua, en la que por medio de unos movimientos oscilantes y por flotación diferente de los distintos materiales en el agua, se consigue segregar el cobre presente en los cables, y también para tratar todas aquellas fracciones mixtas que puedan contener fracciones de cobre. Esta mesa de separación dispone de un depósito de agua y un circuito en continuo que permite el vertido cero. Además, cuenta con unos filtros de limpieza que posibilitan que el agua permanezca con sus propiedades densimétricas intactas. Por supuesto, el pavimento es impermeable ante posibles derrames de agua y la mesa cuenta con un sistema de rebose que los previene. Se entrega a gestor autorizado. Las materias primas de segunda generación susceptibles de alcanzar el fin de condición de residuos son comercializadas como productos. Una vez se han realizado las actividades anteriormente expuestas, se entregan los productos finales a gestor autorizado las fracciones resultantes del proceso de reciclado.